Para cumplir su sueño olímpico, el velocista Kael Becerra recibe el apoyo del programa AVO, que financia deportistas de élite. En una conferencia de prensa en el Comité Olímpico, Kael detalla cuál será su estrategia para abordar los Juegos Panamericanos que se aproximan. Lo que se viene ahora, en el fondo, y lo que es el fuerte este año, es los Panamericanos. En el fondo es la segunda fase con el proceso ODESUR Panamericano y después viene la Olimpiada. Entonces nos planteamos con mi equipo multidisciplinario este evento como el fundamental del año. Se está priorizando específicamente los Panamericanos. Uno de los aspectos que más llamaba la atención era la velocidad que tenía y de reacción en la salida. ¿Eso lo consideráis como uno de los aspectos que ha mejorado, uno de los aspectos fundamentales dentro de tu carrera de 60 metros? Sí, la verdad que yo hasta antes del 2006 yo salía muy bien, incluso los sudamericanos también. Pero luego cuando fuimos a competir en la temporada indoor te das cuenta que lo fundamental que es una buena salida, un buen tiempo de reacción. Y por eso mismo también, y gracias a ADO el año pasado, adquirimos un sistema de entrenamiento que te mide los tiempos de reacción, te mide la fuerza, te da la misma salida en los tacos. Y hemos intentado priorizar sobre todo los 60 metros, que es gran parte de la carrera, y aumentar la fase de aceleración. En el atletismo, la madre de todas las competencias son los 100 metros planos. Ahí, el récord de Kael es de 10.31 segundos. Para reducir aún más este tiempo y bajar unas pocas centésimas o milésimas de segundo, Kael está empleando unos tacos de partida de última generación. En competencias de alto rendimiento, cualquier detalle sirve. Por eso se utilizan estos tacos, que permiten saber el tiempo exacto de salida y la potencia que se utiliza. Información vital para seguir mejorando las marcas. Más fuerza pueda hacer yo en menos tiempo posible, voy a tener más potencia. Entonces eso es excelente para lo que es 100 metros, para lo que es la parte inicial. Y son todas esas variables que no se pueden medir sin este tema como más computarizado. En el fondo es imposible, ya como que escapa la percepción del entrenador, por muy hábil que sea este. O sea, es imposible percibir estas como cantidades físicas. Para asegurarse de que la reciente lesión que lo ha afectado termine de sanar y no le moleste en la competencia, Kael se somete a varias sesiones dentro de una cámara hiperbárica. Una cámara hiperbárica es parecido, imagínense, como a la cabina de un avión, que tiene que soportar presión por dentro, porque es lo que hace. Este tipo de cámara, que es la multiplaza, se llenan con aire comprimido, ¿ya? El aire es mucho menos peligroso porque el contenido de oxígeno lo que hace, lo que da riesgo de fuego, ¿no? Pero los pacientes a la vez están sometidos a esta presión, pero respiran el oxígeno por la mascarilla, entonces tengo un ambiente más seguro. Entonces la concentración de oxígeno que se alcanza es muy muy alta, mucho más que lo que yo alcanzaría a una presión ambiental. Bueno, la cámara hiperbárica, la verdad que en Chile esta cámara tiene unos 5 años. Y yo conocí todo este sistema como tratamiento el año pasado. Por ejemplo, los tenistas como Rafael Nadal, ahora Fernando González la ha usado, y el otro chileno que la usa bastante es Carlos de Gallardo. ¿En qué consiste? En el fondo se supone que te ayuda a la regeneración de los tejidos. Al tú respirar oxígeno al 100% con mucha presión, eso como que te permite que se oxigene más el cuerpo, llega más oxígeno a toda la zona. Y ahora, puntualmente, porque tengo un poco una especie como contractura, pero bien leve, en el isquiotibial. Entonces vamos a estar acá unas 25 sesiones para intentar como poder darle como un soporte al cuerpo para que uno, con mi recuperación propia, más esto, que es como una ayuda extra, pueda estar lo antes posible en buenas condiciones. En el fondo, lo que tú buscas con todas estas ayudas es como no dar ventaja frente a tus rivales. Y hoy en día, en un mundo tan tecnológico, siempre hay cosas que se pueden hacer extra.